Hoy el ajuste es de 6 billones de pesos. Entonces quiere decir que además de estas partidas, necesitamos 3.2 billones de pesos. Pero fuimos previsivos. Desde la ley de presupuesto ya establecimos que había unas partidas cuya ejecución estaba condicionada a que los ingresos se materializaran, cosa que no ocurrió porque cambiaron los escenarios. Entonces, hablemos ahora de los 6 billones, que incluyen los 2.8 billones del artículo 102 de la ley del presupuesto de este año y 3.2 billones de pesos adicionales. ¿Cómo se reparte esto? 2.5 billones de pesos de reducción de gastos de funcionamiento, 500 mil millones de pesos de reducción de servicio de la deuda y 3 billones de pesos de reducción de inversión.